Están dejándose llevar por una actitud irresponsable e indigna de ustedes. Yo les invito, antes de tener que comunicar esto a sus padres, a que reconsideren su actitud y regresen al orden establecido. Diga. Todas nosotras encontramos en el doctor Toledo a un amigo que nos supo dar amistad y apoyo. Y como fue despedido injustamente, no haremos nada hasta que él regrese al instituto. Sí, no vamos a hacer nada hasta que regrese. No estoy dispuesto a permitir este tipo de presiones estúpidas. Tienen exactamente 5 minutos para ponerse el uniforme y venir a clases. ¿Esperan? ¡Vamos, obedezcan! Es inútil, maestro. No haremos absolutamente nada hasta que vuelva el doctor Toledo. Muy bien. Entonces, aténganse a las consecuencias. Todas ustedes se arrepentirán, se los juro. ¿Qué crees que vaya a pasar ahora? Lo más seguro es que llamen a nuestros papás. Pues sí. No te preocupes. Todo va a salir bien. Eso espero. Bueno, ya dimos el paso más importante. Ahora tenemos que mantenernos firmes. Claro. ¿Oyeron? Sí. Claro. Sí. ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar? El que sea necesario. Ay, total, y que fueras tan buen estudiante. Pues un poquito mejor que tú, sí, fíjate. Oye, me acabo de enterar que Mancera mandó cortar el agua y la luz de los dormitorios. Bueno, pues si cortó la luz, tenemos pilas. ¿Y a poco con las pilas nos vamos a bañar? Ay, ahora sí que ni con agua fría nos vamos a bañar. Ay, ¿a ti qué te preocupa si nunca te bañas, cochina? Oigan, ¿ya saben? Lo que importa es saber si ya les avisaron a nuestros papás. Yo vi a Goyita pegada al teléfono. Oigan, mejor deberíamos de cambiarnos y ponernos a estudiar, ¿no? Lo que tú opines no tiene ninguna importancia. A mí lo único que me preocupa es la hora de la comida. No hay comida, Lisa. Quedamos en que no íbamos a comer, ni a estudiar, ni a nada, ¿eh? ¿Nos vamos a dar una aburrida? Yo lo hice nada más por estar con ustedes, porque la verdad, el psicólogo me tiene sin cuidado. No cabe duda que los carbohidratos se han engordado hasta las neuronas. Es chistosito. ¿No te das cuenta de que gracias a Enrique dejamos de vivir en una correccional? Pues a mí nunca me castigaban. Ay, mira, ya cállate. Bueno, ¿y qué? ¿Ustedes ya se hicieron amigas? Yo amiga de esta ni loca. Mira, el que estemos de acuerdo en esto no significa que yo le pueda dar la mano a esta araña panteonera. Araña, la más vieja de tu casa, fíjate. Cállate, ya. ¡Ya, esténse quietas! Me las debes. Me las vas a pagar, ¿eh? Ay, mira, te las pago cuando quieras. Ya dejen de echarle leña a la hoguera. Pues sí, es increíble. Tú eres la menos indicada para andarte uniendo a este tipo de mitotes. Oiga, yo no fui la de la idea. Pero estuviste de acuerdo. ¿Y sabes por qué? Eres una becada. Además, estás a punto de que te expulsen después de lo que hiciste. Oiga, doña Rosa, ¿por qué si usted puede ser simpática, se empeña en todo lo contrario? María Inés tiene razón, doña Rosa. Ay, no cabe duda que ustedes son casos perdidos. ¿Qué se creerá, eh? Yo creo que tiene razón. ¿Cómo crees? Todas estamos peleando para que Enrique regrese y nos traten como debe ser. Pues sí, este no es el camino. ¿Entonces cuál? Pues no lo sé, pero este no. Bueno, pues entonces deja de estar fastidiando y ya. Sí.
No puedo emitir ningún juicio hasta no tener el resultado de los análisis, pero le confieso que me preocupan los antecedentes que me dan. Pero, doctor, dígame con franqueza. ¿Es verdad que tiene leucemia? Calma, Santiago, calma. Hay muchos estudios que realizar. Debemos esperar. Bueno, si efectivamente la tuviera. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué seré tan cobarde para que me saquen sangre, doctor? Porque no es nada agradable. Un poco más y se me desmaya en el pasillo. Anda, huele esto. Ya me siento mejor. Bien, pues, nos retiramos. Mañana mismo obtendré los resultados de los análisis y me comunicaré con ustedes. ¿Usted cree que esté grave, doctor? No te preocupes, Beatriz, no te preocupes, tranquila. Gracias por todo, doctor. Hasta luego. De nada, hasta luego. Es un chantaje que no podemos ni debemos permitir. Yo también así lo creo, coronel, y por eso me permití molestarlos. Hizo usted muy bien, mancerita. Uno es quien debe corregir la conducta de esas imberbes. ¿Y se puede saber quién encabeza el movimiento disidente? Lucero Sandoval. Lo sabía. Esa chiquilla lo que necesita son unos buenos azotes. Tengo la impresión de que Santiago es su mano suave con ella. Claro, como se siente culpable, se deja manejar. ¿Culpable de qué, coronel? De haberse casado con la muchacha esa. ¿Usted entiende? Sí. Don Álvaro, don Miguel, pasen, por favor. ¿Qué pasó, Alvarito? ¿Cómo le va, Miguel? Espero que nos hayan llamado por algo que realmente valga la pena. ¿Pues que no saben? No, la secretaria solamente dijo que era urgentísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, Mancera? Ni más ni menos que nuestras libélulas no quieren estudiar hasta que regrese Enrique Toledo a trabajar aquí. ¿Qué tal? Beatriz. ¿Cómo estás, Lucero? No tan bien. ¿Y papá? No pudo venir a la junta. Rosario viene en su representación. Si hay algo que quieras hablar conmigo antes de que entre a la junta. Gracias. Lucero. Ella no es mi madre, Beatriz. ¿Por qué la manda papá? Comprende, por favor. Yo soy tu amiga, Lucero. Mira, tú no tienes por qué venir a arreglar mis cosas. Será mejor que vayamos a la sala de juntas. Oye, ¿qué pasó? Mi padre mandó a su esposa en su representación. Bueno, ¿y eso qué tiene? Pues, ¿qué le puede importar a ella lo que me pase? Es él quien debió haber venido. Hay que acercarnos, que ya va a empezar la junta. Vente, Lucero. No, no quiero ir. Pero es que tú fuiste la de la idea, ven. Ándale, vente. Sí, ya, no te vas a pisar. Así está la situación, señores. Como comprenderán, no puedo aceptar un chantaje de ese tipo. Así que les pido a ustedes me den luces al respecto. Esa debe haber sido idea de mi hija. Bueno, es que como ella es una líder natural... No importa de quién haya sido la idea, Miguel, sino del conflicto en que nos coloca. Cállense. ¿Y cuál es la posición del ingeniero Sandoval respecto a esta situación? Desde luego, él no está enterado de todo, pero creo que estoy en posibilidades de hablar por él. Ya verán que ahorita me echa tierra. Creo que si las muchachas han llegado al extremo de suspender las clases para conseguir que el doctor regrese, están en su derecho. ¿Derecho? Pero, señora mía, ¿sabe usted lo que significa ser sometidos a una presión así? Si están pidiendo que regrese es porque lo necesitan. Y si lo necesitan es porque encontraron en él a una persona que les brindó apoyo y confianza. La señora Sandoval tiene mucha razón. Creo que cometimos un error tremendo en haber despedido al doctor Toledo. No, señores.
Fui yo quien cometió ese error al pensar equivocadamente que un psicólogo representaba un peligro para nuestras hijas. Creo que el doctor Toledo debe ser reinstalado en este colegio.